médico. No, García. Era muy amigo de mi papá Daniel. Yo me acuerdo de García, sí. Sí. Era dentista, ¿no? Papi, son de pavos. The meatballs. They're turkey meatballs. Son especiales. They're turkey meatballs. Alta de un árbol que tenían en la casa. Y se quedaba ahí mirando los pájaros. Y los, como ella no se movía, porque era así calladita, y entonces los pajaritos se le acercaban. Y ella conversaba con los pájaros. Eso me lo contó varias veces. Le encantaban los pájaros. La abuela Eudocia, su mamá, tuvo pájaros toda la vida y eran pájaros cantores. Eran sinsontes y eran chichiltotas. Y como que los educaba, los domesticaba. Los domesticaba, esa es la palabra. Entonces ella, estaban en aula en la noche, pero en el día les abría la puerta a las aulas y los pájaros salían por todo el jardín y la casa. Y cuando ella quería, le ponía nombres. Entonces el chico, a uno se llamaba chico. Entonces el pájaro desde donde estuviera llegaba y se le paraba aquí. Entonces mi mamá empezó a, por eso le encantaban los pájaros. Y por eso fue que ella tuvo ese amor por los pájaros toda la vida. Cuando terminó su sexto grado, la primaria, que es allá en los provinces, ella quería estudiar más y su papá no la dejó. El abuelo decía que las mujeres tenían que estar en su casa, que no necesitaban estudiar. Querían ser profesoras. Y ella repitió tres veces el sexto grado porque no se quería ir de la escuela. She wanted to learn more. Yeah. Sí. Hey everybody, this is my mom, and I'm going to be interviewing her today because my little brother and her son has autism. My message I want to tell people is don't give up, and things will get better. Just have patience hanging there, and things will get better. Fatherhood is unpredictable, but you know, it's a challenge and it's a responsibility that I'm willing to take on and look forward to, and help pass on what we know, you know, down to the shop. Do I want them to be a part of the shop? Of course we do, but we also want them to follow their dreams too.